Este es CEDIP, Cocina de Elite, el canal de pago más importante del sur de Chile. Vamos a... Nuestra receta de hoy consiste en un elemento principal de todos los hogares de Chile, que es hacer el mejor pan del sur. El dueño de casa nos va a explicar en qué ha consistido o cómo hemos llegado a realizar esta etapa de fermentación del pan, que es necesaria para que el pan suba, como se dice vulgarmente. Profesor Velázquez, ¿en qué ha consistido el proceso previo al que estamos observando? En poner la levadura. ¿Cuánta levadura? 3 cucharadas. Una cucharada... ¿3 cucharadas de postre? Sí, de postre. Ya. Una cucharada por kilo de harina. Ya. Se le pone agua tibia y un poco de azúcar. ¿De azúcar? Media cucharadita, chica. Media cucharadita. Media cucharadita de azúcar y 3 cucharadas de té de sal, ¿no? Sí. Perfecto. Y 3 kilos de... harina. De harina. Que han sido expuestas de esta manera, como ustedes ven. Acá, imagínense, este es un lujo. Es una salamandra. No es una salamandra. Las salamandras en realidad son para calentar la casa. Pero esta es una cocina a leña que el profesor Velázquez, después de muchos años de esfuerzo, ha logrado comprar recién el año pasado y la tiene aquí en su humilde hogar de los cerros de Villarrica. Y ella es Mónica, la experta. Mónica, en su rol, en el rol más difícil de la vida, el ser dueño de casa, está preparando en estos momentos la leña para echarla en la cocina, que es... ¿Por qué está echando la leña en la cocina, Mónica? Ah, porque ahí vamos a poner el pan, en el horno, ¿no? En el horno, tenemos que hacer fuego, prender el fuego. Perfecto. ¿Sirve cualquier horno? ¿Un horno también de gas? También sirve, pero se demora un poco más. Se demora un poco más, perfecto. Entonces vamos a retornar a nuestro... Miren qué bonito, miren cómo ha subido un poquito la levadura. La levadura, que insistimos, se ha echado sobre un volcancito de 3 kilos de harina. Harina con polvo de hornear o sin polvo de hornear. Sin polvo de hornear. Sin polvo de hornear. Mi mamá también decía que lo importante era que fueran sin polvo de hornear. No sé cuál es la razón, nunca se lo pregunté, pero me imagino que hay alguna razón para eso. Vamos a hacer todo el proceso. No va a haber interrupciones en esta grabación. Vamos a ver cómo Mónica se encarga entonces de hacer el mejor pan del sur de Chile. Mónica aprovecha de hacer negocios con el dueño de casa. Para tener más paciencia. Sí. Porque ella no es una persona de televisión, ella es una persona que se ha dedicado a su familia y a sus amigos de acá. Ya vuelvo. Ya bien, se fue, no sabemos dónde, pero se fue porque está... ¿Cuánto es el periodo de espera de la levadura, Moni? Roberto, ¿sabes tú cuál es el periodo de espera de la levadura? ¿Son 10 minutos? Tiene que subir. ¿Cuánto es el periodo de espera de la levadura, Moni? Como 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí, 10 minutos. Hasta que viude el sol y actúa. Hasta que viude. Yo no sé qué significa hasta que viude. Mira. Esto sube. Va subiendo. Aquí tenemos un close-up increíble, como se ve. Entonces lo del centro es levadura, fundamentalmente. Es una levadura de... una cucharadita de té de azúcar. De azúcar. Sí. Ahora, ¿qué tipo de levadura es, Moni? Levadura seca, granulada. Levadura seca, granulada. Sí. No, por favor, granulada de estas levaduras que vienen en trozos, que también sirven, ¿eh? Pero habría que repartirla y molerla para que simule lo que nosotros estamos viendo en este momento. Ustedes pueden adelantar el video porque es un video hecho en vivo, completamente en vivo y sin interrupciones.
Moni está haciendo todo. Esto que está saliendo por ahí es agua sanitizada. Sanitizada, claro, con cloro, con todo. Con cloro, con amonio cuaternario. Bueno, no, amonio cuaternario no, porque si no digamos. Claro, tiene la chance de que salga con amonio cuaternario y sin amonio cuaternario también. Ya. Bueno, entonces. Tengo que tener mi agua tibia, que yo meto el dedo y lo aguante ahí. Agua tibia con dedo que él sea capaz de aguantar. O sea, debe estar a unos 50 grados de temperatura, ¿no? No menos, yo creo que más o menos. 30 ahí. Perfecto. ¿Ha sido hervida previamente esta agua? No, calentada. Solamente calentada. Sí, perfecto. Que tiene que quedar tibia. Perfecto. Y aquí tenemos un aceite común y corriente. Un aceite común y corriente que en su defecto usted puede tener de oliva y si quiere también manteca. Manteca. Para los que son más gulosos. Claro. Entonces yo... Tengo que reconocer que la manteca le da un saborcito especial, ¿eh? Sí. Lo que hago, yo meto las manos aquí, ¿no? Mete las manos porque están completamente limpias. Y entonces lo que está haciendo Moni en estos momentos es mezclar la levadura, la sal, el azúcar y la harina, sin polvo de hornear. 3 kilos. Claro, 3 kilos porque somos una familia grande en este mundo. Claro, somos una familia de unas 10 personas. Eso no es que haya 10 personas aquí, ¿no? Ellos son 3 o 4 personas normalmente, pero como son una familia generosa, han recibido durante este periodo difícil a amigos patudos como yo. ¿Qué esos hay en todas partes? Hay en todas partes, por supuesto. A sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus sobrinos. Mi hijo también anduvo por aquí. Lo ideal es que yo hubiera tenido un laboratorio más grande, pero no tengo. Porque ya. Yo debería juntar a mamá. Entonces yo la voy a sacar. Se echa poco sobre esta superficie que también ha sido sanitizada previamente. Perfecto, eso sí que tiene que estar sanitizado. Es muy importante. Hay también, mi mamá usaba, me acuerdo, tablas para amasarla. No creo que haya mucha diferencia, ¿no? No hay mucha. Es la batea que no me ha gustado nunca porque tengo recuerdos que parece que esa cuestión no la lavaba. Ah, es bien importante. Sí, es una fuente de posible contaminación, ¿no? Si es que no se tiene los cuidados. Yo nunca me enfermé después de comer el pan de mi mamá, así que imagino que ella siempre tomó las providencias del caso. Pero mejor hacerlo sobre una superficie. Esta es una superficie de mármol del año 1625, que el profesor Velázquez compró en remate a un precio realmente irrisorio, ¿eh? ¿Dónde la compraste, Roberto? ¿La compraste en la feria del pueblo? ¿El mármol? No, en este momento está viendo. Veamos lo que ve el profesor González, que es profesor de ginecología del Hospital Clínico de Villarrica. Como ustedes ven, está viendo material educativo indicado por sus hijas. La verdad es que si él no le obedece a sus hijas está jodido, así que tiene que ver nomás los monos. Bien, vamos a regresar a lo que está haciendo Mónica. Mónica ya vació completamente el depósito que contenía. Y eso es importante, tiene que quedar lo menos que se pueda pegado acá. Ya. O sea, no tenemos que perder nada. Perfecto, para aprovecharlo bien. Aquí tenemos la gran masa de pancito, que es la que nos gusta amasar a todos nosotros. Yo todos los días me toca amasar pan aquí. Yo le puedo agregar más agua hasta cuando yo sienta que tengo la masa. O sea, La consistencia de la masa. Que no se me pegue en el mesón. Que no se le pegue ni en el mesón ni en las manos. Ni en las manos. Muy bien. Que cuando yo la junte, lo más importante del pan con regalo es el amasado. El amasado, así es sabido. Usted le puede echar todas las cosas. Por eso usted me lo carga a mí todos los días, ¿no? Claro. Claro, sí. Ya no tiene manos tanto amasarnos pan. Así es. De hecho, aquí está la mano, como ustedes ven, agrietadas. Me parecen manos de 80 años, pero ha sido producto del amasamiento diario del pan. Pero con una linda labor de alimentar al resto de la población. De alimentar a mis amigos, así es.
Vean ustedes cómo hay muy poco residuo sobre la superficie sobre la que se está amasando el pan. Este seguramente va a ser un trending mañana, ¿eh? Trending se llama a los videos que más ve la gente, Moni. Ah, miércoles. Sí, porque lo vamos a tirar por Twitter, por Instagram y por Facebook. Si yo quiero, y siento que está un poco seca, voy... Le vuelvo a echar agüita tibia. Voy agregando que pequeñas cantidades de... Y ven ustedes cómo la mesa ya prácticamente no contiene residuos de masa. El tamaño del pan, ¿cómo lo decide usted? Puede ser pan grande para rebanar. Ya. Que es bueno. Pero generalmente hago pan chico porque es más práctico. ¿Y sube más también el pan chico? No, sube lo mismo. Sube lo mismo. Sube lo mismo. Pero lo encuentro práctico porque usted va a sacar un pan y no está tomando todo el otro. Claro, además que hay algunos que dejan pan, dejan la mitad, dejan... Hay algunos que nos comemos, le damos un mordisco y lo dejamos, por ejemplo, también. Claro, eso tampoco es bueno. Claro. Entonces, ¿qué voy a comenzar yo? Esto es muy importante, ¿eh? A poner aceite. Aceite sobre la masa que está siendo desgarrada por el... por la palma de la mano de Mónica. Usted supo que se va a instalar con una pequeña pyme a la vía del camino de la ruta Villarrica con Moni en los próximos años. Claro. Sí. Para vender pan fresco. Todos los días. Y las cosas que luego, todos los días, muy bien. Así que ya saben, ya los que vengan de turistas, los que sobreviven la pandemia, van a poder pasar a buscar pancito fresco, calentito. Y usted ahí mismo va a tener mantequilla, para que se lo puedan servir el mismo en unas mesitas que va a haber de Raulí. Chuta, Raulí está medio escaso ya. De roble, ¿no? Sí, yo creo que mejor de roble. De roble, de roble. Va a ser muy exclusivo, va a ser un pan muy caro, pero va a contar con la garantía de que es un pan insustituible en el sur de Chile. De hecho, es muy probable que hagamos charters para que la gente venga a comprar exclusivamente el pan, Moni. Vamos a hacer, usted sabe que en ese tiempo nosotros vamos a tener un sistema de... vamos a tener un negocio destinado a un delivery solidario en la zona de Villarrica y Bucón. Otro poquito más de aceite. ¿Por qué le echo más aceite? Porque está un poquito... Está un poco todavía, un poco duro. Y lo otro que me va a ayudar para amasado. Ya. Y va a ayudar para que el pan quede más grande. Más blandito, perfecto. Que es muy importante para la gente que no tiene mucho diente, ¿no? Claro, ahí sí. Es lo más importante. Exactamente. La calidad del pan para que no suframos accidentes dentarios. Afortunadamente no tenemos todavía ese tipo de personas aquí, pero puede haberlos. Puede haber, nunca se sabe. Nunca se sabe. A mi papá le gustaba mucho, mi mamá hacía la masa y mi papá lo amasaba. ¿Lo amasaba? Sí. De hecho, era un pan increíble, en realidad era un pan. De esto que la pura mantequilla era suficiente para que uno sintiera que se estaba comiendo un manjar. Es probable que mi hijo Felipe esté comiendo en estos momentos ese pan. ¿Todavía ese pan su mamá? Todavía. A pesar de que ella, por tejer toda su vida máquina, desarrolló una enfermedad que se llama dislocación del supraespinoso, que... algo parecido a lo que tuvo usted el otro día en un grado menor. ¿Se acuerda cuando le dolió el hombro? Que todavía lo tengo. ¿Ves? Que no se me ha pasado. Eso se debe a esto, a que toda su vida usted se ha pasado haciendo una fuerza de medida con su hombro derecho o hombro izquierdo. Y eso va haciendo que se inflame el músculo supraespinoso
y por lo tanto a veces es necesario incluso medidas médicas, e incluso a veces hay que operar el músculo para que se vuelva a insertar en el hueso. ¿Cuándo sé que la masa está buena? ¿Ya? Cuando se empieza a sonar, así. Parece como gas, tío. Y lo otro que tiene que empezar a quedar lisa, no puede quedar grumosa. Mira lo lisita que está la masa. Veamos la que la vemos. Mira. ¿Todavía no falta? Preciosa, preciosa se ve. En los próximos días vamos a hacer una transmisión en directo en donde yo voy a hacer el pan para que vean ustedes que he sido un buen aprendiz y que es probable que usted pueda hacerlo en su casa, pero le aseguro, no le va a quedar como le queda a la mamá, ni a mi mamá. Vean ustedes cómo la mesa no tiene rastros de masa. Es un buen signo de que la masa se ha incorporado completamente a la masa principal, que adquiere este sonido especial. Yo puedo amasar de 10 a 15 minutos, depende si yo quiero. Ya, eso le iba a preguntar, ¿cuánto dura el periodo de amasamiento? Generalmente como yo lo amaso como unos 5 minutos, hay personas que lo amasan 10, ya. 15, algunos. Lo encuentro exagerado. Ya. ¿Y el amasarlo por más tiempo, qué ventajas tendría? Que está más esponjoso, más aireado. Ya. De más volumen. Perfecto. Y entre tanto usted ya echó a andar la estufa. La estufa que vamos a abrirlo un poquito con mucho cuidado. Con este guante que hay aquí, que es un guante sanitizado. Vamos a abrir entonces como la leña. Ah, no se ve. Aquí no, está. No hay leña, este es el horno, en realidad, no debería tener. Claro. Abrí. Ven ustedes cómo se ve ahí. Qué cosa más linda, ¿no? ¿Cuántos palos le echó, Moni? Es que ahí lo que hay que ver es mejor la temperatura. Si más o menos yo tengo que calcular que tenga como unos 200 grados. 200 grados de temperatura, el horno. Para poder cocinar. Claro, ¿qué es lo que hace habitualmente con la estufa eléctrica? Uno habitualmente llega a eso, a 190 grados. Sí, 200 grados. Entendido. Perfecto. Aquí y ahí se cocina el pan por lo menos una media hora. Volvimos entonces a la masa. Pero no nos deja de causar mucho cariño. Vean ustedes cómo la estufa tiene sus infusiones de té y tiene varias teteras por si una explota. Porque hay algunas teteras de mala calidad que tienden. Aquí no hay teteras de mala calidad, pero se han ido juntando las de buena calidad. ¿Por qué algunas teteras están sobre una superficie de parece que es una superficie griega, ¿no? No, es fierro. Fierro. Para que no le llegue el calor directamente. El calor directo. Ya. Si una tiene té, la otra tiene infusión, entonces no necesitamos que llegue solo. Perfecto. Calentito. Y aquí, como ustedes ven, hay una campana que tiene un elemento moderno ahí arriba, que es el ventilador. Ya, estamos listos con la masa. Vamos a ver entonces la masa. Quedó lisa. Lisa, completamente lisa. ¿Pachito? Sí. Completamente lisa está, la masa. Está ahora, moldeable. Entonces está. Yo puedo tomar un pedazo y hacer un pan redondo. Y me va a quedar. Perfecto. Perfecto, ¿ves? Ya. La Moni hace estos pancitos que son increíbles en realidad. ¿Puedo hacer panes grandes, panes chicos? Pan chiquitito, pan grande. Aquí ya, lo cuán grande o chico sea el pan, ya no tiene relevancia, ¿no? No, eso no importa. Solo va a importar el
en el momento de la cocción, que este chico me va a demorar como 20 minutos, 10 minutos por lado en el horno. Ya. Lo dejo ayudar más o menos unos 20 minutos después de hacerlo. Ya. ¿El horno sigue a 190 grados cuando usted pone el pan? Sí, ya. Tiene que seguir así. Y yo ya tengo que regular. Voy a hacer unos dos o tres panes grandes. Perfecto. Aquí está el cuchillo que sirve para defensa personal y además sirve para hacer pan. Que eso, estos tres panes grandes que voy a hacer los voy a regalar al vecino porque somos muy caritativos. Perfecto. En esta casa. Y nosotros vamos a regalar uno por internet. ¿De acuerdo? Vamos a regalar dos panes por internet para aquellos que envíen un hashtag. ¿Cómo se puede llamar el hashtag, Matías? Hashtag el mejor pan del sur. ¿Ah? Hashtag matsito.com. Hashtag pancito.com, perfecto. No, hashtag pancito nomás. Yeah. Hashtag, hashtag pancito de Villarrica. Hashtag pancito de la tía. De la tía, hashtag pancita. Ya tienen varios hashtags ahí que pueden elegir. Vamos a sortear entre los ganadores y a ellos tienen que ser de Villarrica, por favor. No podemos enviar todavía. Además que pierde todo sentido estar enviando tan lejos porque el pan llega frío. Entonces, los ganadores van a venir a buscar el pan directamente a una dirección especial que les vamos a entregar. ¿Así lo hace usted? Sí. Vean ustedes cómo la Moni está haciendo una culebra de pan, una culebra de masa, para poder ir a hacer los pasitos más chiquititos. Ay, ahí usted va sacando con los cuchillos, ¿sí? ¿No va a hacer? Sí, cuarto, ¿eh? Entonces, ahí tenemos... Ah, pero qué increíble, ¿eh? Ahí tenemos... ¿Y ahí como cuánto? ¿Ya son unos 40? No, menos, van a salir más. Bueno, 25. Ahora entonces hacen panes. Sí. Si son 20 minutos de levedad y todo lo que... Va a depender del tamaño que yo haga el pan, ¿no? O sea, si yo lo hago grande, chico, me van a salir más, menos. Claro. Algunas veces hicimos pan, lo pesábamos. ¿Ya? 50... Ah, para ver cuál es la cantidad que producía. 75 miligramos, gramos pesaba un pancito, cocido nos daba 50 gramos. O sea, si salían 20, salían más o menos 4 kilos. Claro, sigamos con... Perfecto. ¿Cuántos salieron, Mati? 33 panes. 33 panes, más los 3 grandes. No, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿20? 33. 33. Mira, es un pan hecho para los doctores. 33. Bueno, parece Mina San José, 33. Mina San José, 33. Parece también... ¿Bien, papi? No tengo idea. ¿Debe estar atrás? Bueno. Esto no lo grabé. Esto no lo vamos a grabar. Hay una parte especial que consiste en el secreto. El secreto que hace que este pan quede único y que Moni nos ha pedido que no grabemos. Llegó un estado no deseado a la masa y no debiera haber estado ahí. Claro. ¿Quién es el? Esa Reina. ¿Pero se fijó los rasgos faciales que tenía? ¿Ah? ¿Se fijó los rasgos? Entonces estamos haciendo los pancitos. Se parecieron a la cara del rey. Este es el pan que... El pan pequeño. Y este es el pan más grande. Que debe ser de 200 gramos, ¿no? El pan grande. 200, 300 gramos. Y el pan chico debe ser de unos 100 o 200 gramos. Sí. Yo creo que 80 gramos debe ser el chico. 80 gramos chiquitito. O sea, es casi la medida de un pan. No, porque la lluvia es de 100 gramos. ¿Se fija? Entonces aquí estamos haciendo un video para la... Haciendo los... No, estamos haciendo un video para la OMS. ¿Qué es? La Organización Mundial de la Salud, que nos ha pedido que hagamos un video de pan saludable. ¿Y de cómo pasa la gente sus días en pandemia? Claro, de cómo puede entretenerse. Jugando, viendo tele y saliendo por fuera. Sí, eso no lo vamos a publicitar porque nos parece que, salvo excepciones, son muy pocos los programas que enseñan de verdad. Salvo el que está viendo, por supuesto, vamos a volver acá al programa educativo que está viendo el doctor, el profesor González, que es, a todo esto le anticipamos desde ya,
que desde la próxima semana vamos a comenzar a hacer... No, no podemos desde la próxima semana, por unas razones contingentes que tenemos en la casa, pero desde 3 semanas más vamos a comenzar a hacer un curso de cirugía vaginal con el mejor cirujano vaginal del sur de Chile, que vamos a transmitir por CEDIP TV. Esta vez sí, con un pequeño fee, con un pequeño aporte que va a servir para el pabellón del Hospital Clínico de Villarrica, que está en ciernes ya de trasladarse a su nuevo lugar, que hemos denominado la Clínica Mayo del Sur, mirando al lago y al volcán. ¿Cómo se llama el programa, profesor? Ataque de Titanes. Ataque de Titanes. Ataque de Titanes. Ataque de Titanes. Que les recomendamos que lo vean porque tiene componentes educativos de nobleza y heroísmo y de guerra. La guerra, el arte de la guerra, el arte de la guerra es un arte que todos deberían comprender. No porque uno vaya a ir a la guerra, ¿no? Sino que porque enseña acerca de cómo hacerle frente a la vida. Es que de hecho está basado en un plan de Hitler. Está basado en un plan de Hitler, ni más ni menos. Y gana lo bueno, ¿no? No puedo decir. No se puede decir. Muy bien. Vamos a volver a nuestro... a nuestra parte principal. Miren, miren cómo la Moni ya tiene los 33 pancitos hechos aquí. Le da una pequeña... No, los dejó redonditos. Ni siquiera los aplastó. ¿Ve? Después los voy a aplastar. Ah, los va a aplastar después para... Buscamos un mantel que esté limpio. Un mantel limpio, sanitizado. Y... Ah, para que se... Para que se... Sí, porque está este concepto de que tienen que hay que ponerle un pasito para que se... O sea, un mantel para que se... No sé cómo se llama ese... Que no se me peguen en la superficie. Claro. Mármol. Porque lo que recomiendan actualmente es que hay que cubrir el pan con un mantel, ¿no? Sí. Pero yo no voy a hacer eso, pero primero voy a acomodarlos acá. Ya. Voy a guardar esto que ya tengo. Para el vecino jefe. Jefe porque sí. No puede vivir sin pan. Muy bien. Y para que no le venga un colapso, nosotros le vamos a cooperar. Claro. Además, si reconoció el sabor del pan, va a saber que usted está viva. Claro. Y coleando. Villarrica el año pasado tuvo 12 casos de COVID positivo entre 560 partos, que fue una cantidad de partos particularmente pequeña. Normalmente Villarrica, en el área de Villarrica que consta de Pucón, de Curarrehue y de Licanray, suman unos 1000 partos mensuales, pero el año pasado hubo una cantidad particularmente pequeña y la tasa de COVID positivo en el área fue de 214 por 100.000, que es una tasa inferior al promedio nacional. A pesar del turismo que se desarrolla acá durante los meses de verano. Yo cubro mi pan. Entonces ahí se cubre el pan, lo vamos a dejar aquí. Unos 20 minutos. Vamos a dejar la transmisión por esos 20 minutos. Volvemos en 20 minutos para hacer la parte final del video. Bueno, han pasado 20 minutos y estamos a punto de retornar nuestra tarea de hoy día, que va a ser una serie de varias ediciones de cómo hacer la mejor comida del sur de Chile. Y el pan entonces, ya ayudó, subió. El pan subió, como ustedes ven, ¿ves? Está gordito. Mira. Está gordito, ahí está. Lo y lo vamos poniendo entonces en la... En el sartén, en el... En una lata, y le puse un poquito de aceite. En una latita que tiene algo de aceite para que no se pegue el pan. Y recuerden que ya tenemos aquí
a su lugar. Lo tengo acá, me voy a tomar la lata que estaba muy caliente. Porque usted ocupó esto para la lata que estaba muy caliente. Muy bien, mientras vemos eso, vamos a volver a nuestra cocina. Ustedes ven ahí que sigue con 190 grados gracias a los panes que le echó. ¿Hay... Es un pan que está en su punto, al dente, como dirían los italianos, porque no conviene tan... Bueno, si usted lo quiere más quemado, lo deja un rato más. Lo que no hay que dejarlo, creo, es más crudo, Moni, ¿no? Porque... No, más crudo tiene que... Porque ahí es malo para la guata. Malo para la guata y malo... Y no queda bueno el pan crudo, ya. ¿Podemos hacer una pruebita con mantequilla, Moni? Claro, pero bien. Estos que están más grandes van a ¿ya? necesitar unos minutos más. Pero yo por lo vamos a dejar unos 5 minutos más a esos. Voy a poner estos que me faltan acá. Vamos a poner los que faltaron de antes, que los vamos a dejar junto con los grandotes que necesitan un poquito más de... Unos 10 minutitos más los panes grandes. Entonces, en total, los que están ahí los dejamos 20 minutos. 10 y 10. Previa vuelta y vuelta. Entre y estos el... grandes generalmente necesitan como media hora probablemente. 15 minutos por lado. Por lado. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con los primeros 10 a 15 minutitos, los chiquititos. Y con esto yo creo que ya hemos dado una buena explicación de cómo hacer pan amasado. Esto ha sido obra de nuestra profesora Moni. Pero antes de eso, vamos a hacer la prueba que más nos gusta a nosotros. Cata. Entonces, aquí está. Mantequillita, que lamentablemente es una mantequillita que está un poquito, bueno, como tiene que ser, ¿no? Una mantequillita un poquito durita porque ha estado refrigerada, pero... La prueba la tiene que ser usted. La vamos a hacer nosotros inmediatamente. Acá tiene... Yo lo voy a poner. Ahí. Vamos entonces a sacar un poquito de... Estamos bien torpes, como ustedes se dan cuenta, porque estamos trabajando con la cámara. Y aquí tenemos bien... Yo soy bien... rabioso con el pancito. Ahí está el pan. Le vamos a echar un poquito más. ¿Cuántas sal echamos? No recuerdo cuántas sal echamos. Echamos 3 cucharaditas de sal, ¿cierto? Sí, esa era... Yo creo que 2 de esas personas. O sea, en el fondo lo que yo hice fue esto. Pero si usted ve la cantidad de masa, yo hice esto así. Mire mi masa, aquí tengo mi sal y yo hago esto. ¿Y le echó? Eso. No más que eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nosotros vamos a seguir pasando. Si fuera tan amable, Moni, eso. Por supuesto. Ahí. Entonces aquí vamos a... Con uno solo vamos a... Vean ustedes cómo se derrite la mantequilla. Hay algunos como yo que le echamos también aceite de oliva. Nos parece que es una delicia adicional. Y a mí me gusta empapar la masita con... por Dios. Y ahora entonces vamos a sacarnos la mascarilla. De madre. Usted haga en su casa también. Cada cierto tiempo vamos a estar haciendo la receta de Moni, el nuevo programa de CEDIP TV para todo Chile y Latinoamérica. Adiós.